Desde el año 2023, el Instituto Tecnológico de Costa Rica viene trabajando en la elaboración del nuevo plan de ordenamiento territorial para el cantón de Pérez Celedón, tras una contratación que ganaron y que sacó a licitación la municipalidad de este cantón. Ha sido todo un proceso, se han realizado muchísimos talleres a través de TV Sur Pérez Celedón, hemos dado cobertura amplia sobre este tema. Y es que a raíz luego de la publicación de las zonificaciones que forman parte y es un producto muy importante dentro de este nuevo plan, es que diferentes organizaciones de este cantón han decidido unirse y analizarlo. Precisamente, sobre todo, se ha creado una mesa de trabajo que está siendo liderada por el Colegio de Topógrafos acá de esta zona, donde se han detectado algunas situaciones importantes. Esta mesa de trabajo está conformada por diferentes grupos, la Asociación Pro Reactivación, se cuenta también con el apoyo del Grupo de Acción Territorial, la Cámara Ganaderos, la OPIAP y otras organizaciones más que se han estado sumando. Precisamente esta tarde de viernes se hizo una convocatoria con diferentes grupos y también se hizo la convocatoria a representantes a la alcaldía para analizar estos puntos. Exactamente cuál es la disconformidad que se ha encontrado y que ellos están solicitando que se hagan algunas modificaciones. Nosotros conversamos con Josué Ceciliano, quien es el que lidera esta mesa y que también es parte del Colegio de Topógrafos. El punto mediático de lo que hemos detectado es la zonificación, ese reglamento de zonificación. Significa que el plan regulador se compone de una parte literal y otra parte gráfica. La parte gráfica me dice a mí, digámoslo así en palabras fáciles, en colores, en dónde estoy dentro de mi cantón. Entonces, cada cantón representa un uso condicionado o representa un tamaño mínimo de segregación. Entonces, en ese reglamento, en esa zonificación, es donde están los errores más graves, donde detectamos, por ejemplo, la pregunta concreta sería, la respuesta sería, lugares que son de aptitud, de vocación pecuaria, que son potreros en este momento, que están quedándose dentro de la zona de protección por biodiversidad, que es una figura que ellos crearon, y que la segregación mínima, por ejemplo, es de 10 hectáreas. Y en esa línea hay casi un, digamos, como podríamos decir que hay casi un 30% del total de territorio zonificado bajo ese color verde, digámoslo así. Que entonces ¿Y eso a qué afectaría, José? Me parece importante explicar. El uso condicionado al terreno significa que si usted tiene un potrero y tiene una vocación pecuaria, pues usted va a solicitar un permiso, por ejemplo, para otra actividad, ya no se la van a dar porque no está de acuerdo al uso conforme del plan regulador. La segregación que usted tenga tiene que ser la que tiene, ya pues ahí se queda, ¿verdad? Pero la segregación a futuro cercano, ahorita en este momento es de una hectárea, pero en este caso la propuesta sería para que pase a 10 hectáreas, y a nosotros nos parece que es de medida, ¿verdad? Es de medida totalmente la relación de un cambio al otro. No tiene lógica ni sentido técnico. ¿Qué otra observación van a hacer? Hemos detectado a lo largo de la franja aquí sobre la calle Interamericana, una zona que se pretende que la segregación mínima sea de 1000 metros. Nos parece que en un lugar donde el valor del terreno anda alrededor de los 700, 800 dólares, estamos hablando de que 1000 metros de segregación como lote mínimo es demasiado. Entonces hemos propuesto tamaños de lotes menores. En las zonas rurales, por ejemplo, nos preocupa muchísimo, ¿verdad?, el tema de los bonos de vivienda, porque los bonos de vivienda se desarrollan en lotes que no excedan los 300 metros. Pero en la zonificación, las propuestas están hechas alrededor de los 500 metros y hasta 900 metros. Entonces, estaríamos coartando toda la posibilidad de que el gobierno siga invirtiendo y destinando recursos a la vivienda campesina por medio del bono ratito de la vivienda, simplemente porque ya no tenemos un lote mínimo posible, porque ya ese lote excede el valor máximo que podríamos calificar para ese beneficio. Entonces, nos parece muy, muy, muy grave. El otro tema, el tema de crédito bancario. Si usted va a hacer un crédito bancario, usted tiene que avisar su plano cada vez que quiere visarlo. Entonces son cosas muy puntuales en las cuales, si usted tiene su terreno, dice, bueno, usted ya lo tiene, pero si usted quiere ponerlo en garantía, ya no podrías ponerlo en garantía porque fácilmente, o no fácilmente, sino indudablemente la MUNI te va a decir, no, ya no te damos el uso conforme porque su lote es menor al lote permitido, entonces no te avisan el plano y usted no lo puede poner en garantía. Entonces es un problema, digamos, que arrastra muchas, muchas consecuencias. Como les mencionaba, es un grupo de organizaciones que está trabajando de lleno en esta mesa para analizar y hacer la propuesta al Consejo Municipal para que esas observaciones también sean incluidas y que la población del campo no se ve afectada. Nosotros necesitamos pensar que si la municipalidad pudo haber metido la pata una vez más, porque esta sería la segunda ocasión, con más de 320 millones de colones de todos nosotros, pero cuánto más caro sería si aprobamos un plan que no está
acorde con las necesidades del desarrollo y sobre todo del desarrollo rural. Mantengamos en cuenta que el cantón de Pérez Zeledón es el segundo cantón territorialmente hablando y somos un cantón rural. Nuestro desarrollo sigue siendo a mucha honra rural. Café, caña, piña, ganado, frijoles. Entonces, hay que valorar todo el daño que se le puede hacer si simplemente aprobamos lo que se nos quiere dar como sentado. Y ahí detectamos que no tienen información, no tenían información sobre el desarrollo cultural, sobre la historia del cantón, que no sabían dónde estaban ubicados los sitios arqueológicos. Entonces, cuando yo llego y dicen, mira, tenemos dos sitios arqueológicos, se me paró la peluca. ¿Cómo así? O sea, no saben nada de historia. Entonces, ¿cómo pretendo yo, como profesional, venir a desarrollar un plan que va a ser restrictivo o que va a permitir ciertas cosas cuando no conozco el terreno que piso? He llamado a todas las organizaciones de Pérez Zeledón para ver el tema y sí nos preocupa, pero sí nosotros, como ya hemos planteado, lo que queremos es que los técnicos en la materia, en los que más conocen, los fotógrafos que son los que más han estudiado el tema, que nos digan cuáles puramente son los temas, los puntos donde a nosotros, al gremio de nosotros, de los pequeños y medianos agricultores, donde más nos va a afectar, en las fincas, en las propiedades, cómo nos va a afectar para poder producir, cómo nos va a afectar para poder desegregar lotecitos para nuestros hijos que puedan hacer una casa. Ahí es el tema que nosotros necesitamos saber y tenerlo bien claro para poder tener argumentos para defenderlo. Bueno, hacerle algunas modificaciones, que es lo que estamos planteando ahora, porque sabemos que eso, en el momento que se aprueba, va a ser de aplicación y va a ser de aplicación directa al cantón, y entonces lo que queremos es que sea lo más abierto posible para que no haya tanta afectación a las personas que estamos en el cantón, pero también que sea un plan que nos ayude a todos, ¿verdad?, a ir superando este cantón. Entonces, nuestra posición como GAT es, sí, estamos de acuerdo con el plan, pero estamos de acuerdo también para que se puedan discutir algunas modificaciones y ahora sí, cuando tengamos ya claro el tema de lo que estamos planteando acá, es que en conjunto con los miembros que están haciendo el plan de ordenamiento territorial más con el Consejo Municipal de Pérez Zeledón, podamos tomar ese acuerdo de modificar algunas cosas y aprobarlo de esa manera. Hoy se estará haciendo el análisis ya profundo y determinar exactamente cuáles van a ser esas observaciones que van a ser entregadas al Consejo Municipal. Exactamente lo que se pretende es que, a raíz de que se dio la aprobación de una ampliación al TEC para que concluya con el proyecto, pues se analice este tema. Escuchemos. Hoy es un documento que queremos para que sirva de divulgación, ¿verdad? Pero eso va a ser la base de trabajo exactamente para hacer una propuesta que también el Colegio de Ingenieros, en una comisión paritaria de los cinco colegios, el Colegio Federado se compone de cinco colegios, pues ya estamos formando los topógrafos, una mesa de trabajo en la cual se va a entregar las posturas, las recomendaciones, todos los análisis que hemos hecho para hacer un compendio final entre todos los cinco colegios. Entonces, ese documento servirá como base también de trabajo para ese compendio final. Y es que también las organizaciones, como ustedes escucharon, están muy preocupadas porque afirman que el Tecnológico de Costa Rica ha estado haciendo muchos talleres, pero las observaciones que ellos han estado presentando no han sido incluidas. Debo decir que don Carlos, en su forma personal de abordarle los temas, es una persona muy jovial, es una persona que a uno lo recibe, podemos conversar, pero en la parte de lo que es la discusión de los temas técnicos, no tenemos ninguna forma en la que hemos podido que ellos nos escuchen. Entonces no hay ningún acercamiento de parte de la empresa para nosotros. Así que esta mesa de trabajo integrada por diferentes organizaciones de Pérez Zeledón esperarían que las observaciones que se estén haciendo y como ustedes escuchaban, pues sean analizadas y también tomadas en cuenta por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en este caso también por el Consejo Municipal antes de que sea aprobado. Así lo consideran sumamente importante este grupo de organizaciones. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, es un reporte para TV Sur Noticias.